Me dijo, güey, no mames, no trae ni uniforme ni nada. Digo, no mames, pues se supone que es nuestro día, pendejo. O sea, que es nuestro día, tenemos que venir arregladitos y esas mamás. De hecho, ustedes deberían de estar cantando para nosotros, culeros. Exacto. Sí, bueno, sí, es nuestro día del músico, de ustedes deberían estarnos dando cerveza a nosotros, no nosotros a ustedes, cabrón. Pinches mamadas de Saúl y sus pinches organizaciones. Presidente también, güey, anda organizando. Ah, no, ¿cuál, no? ¿Cuál presidente? ¿El de aquí? No, 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 no. Yo decía el presidente de Cuautla. El de... Ah, ah. Eso es diferente. Que no organizó nada el pendejo, pues. Ah, no, no, pero... Si alguien está grabando, bórrenlo, a la verga. Culeros. Te van a festejar, pendejo, te van a festejar, mejor no. Mira, a lo mejor no van a cantar para nosotros, pero voy a invitar a cantar a alguien, a un vato que quiera cantar con nosotros una canción que me ayude. A ver tú, cabrón, ven para acá. Órale, tráete tu chela, pendejo. Aquí se puede beber, aquí se puede hacer lo que quiera, güey. En el escenario de Alma Sureña se puede. Ahí, pues déjalo pasar. Ya le ganaron. Pero ahorita te subo a otra cosa. Ahorita te subo a participar a otra cosa. Ahorita, tú tranquilo, ahorita. Ya llegó. Ya llegó, ya. Eso, pásale para acá. ¡Ay, la chingada! Yo dije un vato. ¿Entonces? ¿No es vato? Me salió, este tiburón me salió sirena, güey. Ajá. No. ¿Qué pasa? Hice apenas así. Ajá, se dije. Ay, me dio pena. Bueno, ¿sabes lo que es un eco? Eco, el eco, cuando te metes a una cueva y, o por ejemplo aquí que grito, ¡Armando! Y se oye, ando. Tú vas a hacer el eco de esta canción, güey, ¿vale? Pero yo sí canto. ¿Ah, tú sí cantas? Claro. Ah, entonces, vete a chingar a tu madre y cuando tengas tu grupo te subes, ¿sabes? Mira. Bueno, ahorita te dije que me vas a ayudar, a pendejo. Ver, ¿vale? Esta canción que dale. Se llama Eco. Dale. Vamos a practicar. ¡Gorra! ¡Horra, horra! Ajá, así. Esa. Cuatro veces vas a repetir el eco, ¿vale? ¡Arete! ¡Ete! Eso, pero al ritmo de la canción, ¿vale? Ya, vámonos a ver. Dice, maestro, suéltamela. Yo a ti te quiero mucho. Mucho. Y por ti yo estoy loquito. Ito. No es mentira lo que digo. Hijo. Si quieres te lo repito. Pito. ¡Qué rico! Cuando vamos a los tacos. Tacos. A comer nunca te gano. Gano. A mí me gusta la verdura. Una. Y tú prefieres de marrano. Ano. ¿Y por qué le haces así? ¡Qué rico por dos! ¡Ay, qué! Siempre salimos peleados. Ado. Porque todo te disgusta. Usa. Yo te pido que te calmes. Alme. No me gustan las disputas. Putas. ¡El aplauso! ¡Palmas! Te me haces muy bonita. Ita. Y pues yo no estoy tan chulo. Ulo. Si tú quieres nos casamos. Amos. En seis meses le calculo. Culo. No hay. Se le olvidó el culo en la silla al vato. Yo te llevo en mi carro. Arro. Apenas tengo un bocho. Ocho. Vámonos a dar la vuelta. Elta. Porque tú eres un bizcocho. Cocho. Ese no me gusta. No. A ti te encanta la... Ok. Cuando no estás cerquita. Ita. Siento que mi cuerpo enferma. Emma. Me consuela tu cariño. Iño. En mi pecho aquí se alberga. Verga. Esa sí te gusta. ¿Pues no? ¡El aplauso, chicos! Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Aldair. No, la clase mames, para Aldair. No mames que no lo conoces. No. Bueno, lo que pasa es que no trae su producción, su vestido, pero es la buchona de acero, papá. ¿Nunca habías escuchado a la buchona de acero? No mames, canta. ¿Sale en la comadre? O no, así en la, aquí en la villa se maneja, pues. Ah, pues con razón. Canta y coge, canta. No, pero, hasta le dio pena, le hizo otra vez así, le hizo así. Bueno, canta chingón. Canta chingón. Ahorita sí. Cantas una canción con nosotros, ¿verdad? Órale, pues. Ya estás. El aplauso para Aldair.
La buchona del oriente, ¿o cómo? La buchona de acero. La buchona de acero, güey.